No mames, que su puta madre. Este ataque armado durante un jaripeo por el Día de la Candelaria dejó al menos una persona muerta y dos heridas el pasado 3 de febrero en Iguala. La agresión ocurrió en la comunidad de Sacacoyuca, en una zona donde opera el grupo de Guerreros Unidos que se adjudicó este interrogatorio tras el ataque. ¿Quiénes dispararon a la gente inocente ahí en el corral de Sacacoyuca? La gente de Mezcala y Carrizalillo. ¿Y tú en qué los apoyaste? ¿Ustedes en qué los apoyaron ahí? En halconear de que no pasara nada para Huichuco ni para Mezcala. ¿Cuántas trocas traían? 3 trocas. ¿Quiénes los mandan a robarse los carros y extorsionar a la gente ahí en Huichuco? El R5. ¿Y los carros robados para dónde los llevan o qué? Para la sierra de Tlacotepec. ¿Quiénes balacearon a los federales de Iguala allá en el hotel? La gente del R5 mandó a 12 motos. ¿Por qué balacearon a las personas ahí en el jaripeo de Sacacoyuca? ¿Son terroristas o qué vergas? Porque quieren entrar a Iguala y con su poder quieren intimidar a la gente. Y en Huichuco, al igual, también intimidan a la gente. A los que no quieren trabajar con ellos los amenazan y si no lo hacen los matan. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, se le hace el siguiente comunicado, ¿sale? Ya que el gobernador no puede con la tranquilidad de los municipios de nosotros, estos son los lacras que andan haciendo su desmadre. Venga a poner orden porque si no nosotros sí les vamos a romper su madre y les vamos a echar vergazos, ¿sale? Este mensaje va para ti, comandante 80. Después de ser changuita, ahora eres terrorista, hijo de tu puta madre. Y usted, presidente Ávila, siga apoyando a estos mierdas lacras. Después de que circularon estas imágenes, los restos de un hombre y una mujer aparecieron desmembrados en la carretera federal Chilpancingo-Iguala.